Y las estrellas. Charlie Espectáculos y las estrellas. Más de 25 años como reportero de espectáculos. Más de 5.000 entrevistas con artistas de gran profesionalismo y con reconocimiento nacional. Hola, ¿qué tal? Yo soy Charlie Espectáculos, una entrevista más en el Santuario Artístico de Aguascalientes, invitado de lujo, Rodolfo Landa, Chuponcito, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, muy contento de poder estar contigo, hermano, y pues, gracias por la invitación. Oye, bienvenido a Aguascalientes, te presentaste en un evento y vas a otro evento y sobre todo, pues, mucha chamba. Pues sí, bendito sea Dios, estuvimos hace ratito con los amigos de Compass, ahí en una empresa ya conocida de aquí de Aguascalientes. La gente nos recibió muy, muy bien y al ratito nos vamos a un show ya para adultos, ya echando despapalle, echando todo el cotorreo como debe de ser, porque hace ratito fue familiar, fue algo más tranquilo, pero al ratito vamos a echar harto despapalle. Oye, Rodolfo Landa, platícanos un poco de tu trayectoria, sobre todo pues ya tienes bastante, ¿no? Y te has presentado en toda la República Mexicana. Pues sí, mira, bendito sea Dios, el personaje lleva 17 años de trayectoria apenas cumplidos, y bueno, pues hemos estado, yo puedo presumir y puedo decir que he estado pisando todos los circos conocidos y no conocidos, tanto a Tide, Hermanos Vázquez, Fuentes Gasca, Unión, todos los circos reconocidos y no tan conocidos. Y pues estos 17 años, pues yo le agradezco al circo, porque el circo es el que me abrió las puertas. Ajá. Y de ahí, bueno, pues ya es una historia larguísima sobre el personaje. Y bueno, pues gente, ya mucha gente conoce al personaje como Rodolfo Landa. Y bueno, hay la otra persona que bueno, ya también conocen. Pero bueno, nosotros siempre hemos estado no dejando morir al personaje, no entramos en polémica, no entramos en nada. Ajá. Siempre trabajamos lo que es, nada más trabajar y tratarles de robar una sonrisa a la gente. Oye, se decía, y con todo respeto, que eras el imitador oficial de Chuponcito no autorizado, pero es tu personaje. Pues, ¿qué te crees? Que cuando empezamos, pues empezó así, ¿no? Todo el mundo decía que yo era el imitador o el pirata y todo eso. ¿Y qué te crees? Que no, bendito sea Dios, yo inicié en el circo. Se inició en el circo el personaje. Después se registró el nombre como tal, como Rodolfo Landa Chuponcito, con la S. Así, y bueno, de ahí, pues ya Televisa volteó a vernos porque el otro personaje tuvo sus problemas, y ahorita tuvo problemas primero con que quería darse su paquete y todo eso, y después, bueno, ahora con lo que le está pasando al señor, que bueno, cada quien pues hace de su vida lo que quiere, pero pues anda un poquito mal. Pero yo siempre he tratado de ser siempre claro en mis redes sociales. Claro. Nunca yo he dejado de mostrarle a la gente mi vida, tanto con el personaje como a la otra persona que está atrás del personaje. Le muestro mi familia, le muestro lo que yo hago cotidianamente. Entonces, mi vida es un libro abierto para la gente. Oye, platícanos acerca de... Es difícil, ¿no? Es complicado lo que es trabajar en circos y... Como es infantil, ¿no? Es para toda la familia y trabajar adultos. ¿Cómo? Es que te crees que no es tan difícil. No. Mira, anteriormente pues los chavitos estaban muy, muy cerrados. En cuestión de que pues las palabras fuertes, las groserías, pues no las podías decir en frente de tus papás y todo eso. Pero ¿qué te crees? Con el internet, con YouTube, con Facebook, con TikTok y todo eso, les ha abierto más posibilidades, y pues las generaciones han cambiado. Anteriormente sí era un poquito difícil manejar un humor blanco y después irte a un humor más para adultos, pero pues nos hemos estado adaptando, siempre tratamos de adaptarnos. Y como hoy estuvimos con los amigos de Compass, y fue un evento totalmente blanco, totalmente tranquilo, sin malas palabras. Y ahorita vamos a dar el cambiazo a donde vamos a ir, ahí ya es totalmente de adultos. Oye, Chuponcito, ¿puedes hacer, bueno, regalarnos un chiste ahorita lo que es el canal de YouTube de Charlie Espectáculo, te parece? Sí, claro, ¿sí? Estaba, mira, es que me encanta, a mí me encanta,
porque hay que agarrarlo así. Sí. Estaba un viejito, entra un viejito a una panadería, ajá, así, y entra así de... Señor, ¿me da 500 pesos de bolillo? Y el de la panadería le dice... Ay, señor, se le va a poner duro. Ah, entonces deme 1,000. Oye, Chupancito... algo que tienes planeado, proyectos en la televisión. Bueno, ¿qué vas a hacer más adelante? Platícanos. Estamos creando nuestro canal. Nuestro canal ahí va en proceso todavía. Estamos armando algo bonito porque queremos que sea para todos. Y bueno, ahí vamos. Proyectos en televisión. Estamos trabajando en Pachuca con una con Elemental. Y bueno, vienen proyectos con Carpe Entertainment, que es con la empresa donde yo me representa. Le mandamos un saludo especial. Y bueno, él es el que me representa y nos anda moviendo en todo lo que es la República. Y la verdad que pues hay bastantes giras. Ahorita tenemos la semana que viene. Ajá. Vamos a estar lo que es Nayarit y Guadalajara. Y vamos a andar por ahí visitando más lugares y más gente y pues llevando sonrisas. Pues un saludo muy especial a Carpa Entertainment, de verdad muy agradecido porque nos ha apoyado. Algo más que quieras comentar, y sobre todo el video, nos espantaste ayer, se atoró la camioneta, el carro, ¿dónde andabas? Sí, que te creas, andábamos en rumbo a Querétaro. Ajá. Y que nos mete el Google Maps, nos metió aún parecía, dice Carpa, mi amigo Carpa, que parecía el ahí donde están las vacas y todo eso, porque fue horrible. Por más que quisimos salir, ya no pudimos. Tuvo que llegar un tractor para sacarnos. Pero bueno, ahí, gracias a Dios, llegamos a tiempo para agarrar el vuelo para acá. Y pues aquí andamos. Y pues agradecido contigo, hermano, por el espacio que nos das. Sí. Y pues aquí andamos. Te esperamos al rato ahí a donde vamos a estar, para que conozcas un poquito más de nuestra comedia, de nuestro trabajo, porque no se confundan, mi trabajo es muy diferente a aquel. Sí, y estuvo muy rico el catering, ¿no? Ah, sí, delicioso. Sobre todo la luchadora. Muchísimas gracias, una entrevista más de Echar Espectáculos, gracias. Gracias, mi gente. ¡Muah!